Y mientras los salvadoreños se dirigían a las playas para disfrutar el inicio del año, los retenes de la Policía de Tránsito y el Viceministerio de Transporte continuaron las labores de prevención para ubicar posibles conductores peligrosos, así como aquellos que no tienen sus papeles en regla. Un puesto antidopaje fue colocado sobre la carretera al Puerto de la Libertad, a la altura del Centro Comercial La Joya. Los conductores vieron a bien que las autoridades tomen estas labores. Me parece muy bien. Muy necesario para evitar muchos accidentes, la verdad que sí, bastante. Es un seguro para cada uno, ya sea moto, auto y autobuses, siempre es importante. Tener la documentación en regla beneficia más que todo. Sé que algunos, yo he escuchado algunos no los tienen porque trabajan, no les da tiempo. La necesidad ya de tener una licencia que los puede garantizar que no tendrán multas. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, se mostró satisfecho con los resultados de los planes de prevención durante la época festiva. Afortunadamente, en el año 2021 tuvimos reducciones en todos los indicadores de siniestralidad vial. En el caso de incidentes registrados frente al año 2019, teníamos 20.108 accidentes registrados, el 2021 tuvimos únicamente 18.741, es decir, una reducción de 1.367 accidentes. En el caso de los fallecidos, registramos en el año 2019 1.406 y el año 2021 lo cerramos, gracias a Dios, con únicamente 1.358 personas fallecidas. Esto hace un 48 personas menos, pero si bien un 3.4% de fallecidos pareciera no ser importante, sí consideramos que el parque vehicular de nuestro país pasó en el periodo entre el 2019 y el año 2021 de 1.3 millones de vehículos a casi 1.5 millones de vehículos. La reducción, cuando hacemos el factor entre el total de vehículos en circulación, pasa a ser una reducción de cerca del 13%, y por lo tanto es una reducción estadísticamente valedera, estadísticamente significativa. Sin embargo, durante el retén no dejaron de encontrarse conductores que no llevaban consigo la licencia de conducir ni manejaban de acuerdo a las normas de tránsito. ¿Por qué no anda licencia? No le he sacado, sinceramente. ¿Por falta de tiempo o por desinterés? Por falta de tiempo, más que todo. ¿Estás en proceso de sacar la licencia? No, pero pienso hacerlo. Pero ¿desde, no, hace, no. ¿Desde hace cuánto maneja usted y no porta licencia? Ah, como un año. ¿Te llevaste los conos ahí en el carro? Ah. ¿Qué pasó? ¿Estaba nervioso? No, estaba viendo, por estar de meca aquí viendo qué es lo que estaba pasando, y me pasé llevando el cono. Para La Prensa Gráfica, Ernesto Maya.